Nueva jornada de transición y muy aburrida en las bolsas europeas, también en el IBEX 35. Si acaso tenemos que señalar algo dentro del IBEX serían las caídas que entre ayer y hoy acumula Abengoa, con descensos del 6% después de que ayer se incorporara a nuestro selectivo. Parece que se está cumpliendo en el valor eso de comprar con el rumor y vender con la noticia, con esa entrada en el IBEX 35. Se ha enfrentado a una resistencia a la cual ya se ha enfrentado en tres ocasiones y dicen nuestros expertos que todo hace presagiar que continúe la corrección a corto plazo. Hoy el indicador más importante, el que pensábamos que podía mover algo el mercado, era el IFO en Alemania, que ha seguido mostrando un descenso y que al final no ha tenido impacto en las bolsas. Los PMI de ayer tampoco tuvieron mucho impacto, pero sí en Francia. Dicen los expertos del Link Securities respecto a los datos que se publicaron ayer que es evidente que las medidas adoptadas por el BCE no han podido tener todavía efecto y que tardarán en tenerlo. Añaden que Draghi habló de 3 o 4 trimestres, pero el estado de la economía francesa, dicen, es muy preocupante y podría terminar contagiando al resto de las economías de la zona euro. Respecto al aspecto técnico del IBEX, que no se está moviendo prácticamente nada en las últimas sesiones, nuestros expertos señalan que en este mismo instante le tenemos intentando reestructurarse al alza desde la directriz alcista más inmediata, la que se obtiene uniendo mínimos crecientes desde los mínimos de mayo. La resistencia más inmediata que tiene el IBEX ahora se sitúa en los 11.249 puntos.